Me parece que en general hubo una buena sinergia. Estamos aparentemente ante la industria homologados en criterios ante la situación que estamos viviendo actualmente. Creemos que sí es un momento de crisis que se debe de utilizar como un área de oportunidad para revertir la situación y encontrar estas posibilidades de generar un poco más de negocio y que no tengamos un colapso como tal dentro de algunos de los servicios que ofrecemos como la parte de mercadotecnia integral, ¿no? A nivel Grupo Match, me parece que tenemos la posibilidad absoluta de desarrollar plantillas de promotorías y de personal de forma estratégica, ligadas a cubrir siempre los objetivos que establece el cliente, orientándolos a que ese cumplimiento de KPIs esté ligado siempre a una comisión o un incentivo que permita ser el driver o el detonador para que pues, la persona en cuestión realmente esté motivada y alcance los resultados esperados. Me parece que hoy por hoy no podemos hacer ningún tipo de estrategia si no conocemos hacia quién vamos a dirigir el esfuerzo o la campaña, ¿no? Es sumamente importante entender tema social, tema de hábitos, experiencias, consumos, dónde vive, qué comportamientos tiene, dónde compra, y con base en ese listening poder desarrollar las estrategias que estén, insisto, orientadas a cubrir esa necesidad que este shopper tiene, ¿no? Estrategias hoy que se desarrollen bajo un mecanismo de cobertura de KPIs por lograr un objetivo sin conocer tu target, es un fracaso rotundo. Es importante tener esta medición de forma permanente y entender cuál es la necesidad, el comportamiento y cómo va cambiando las tendencias que están sucediendo y sobre esa base ejecutar y planearlo, insisto, pensando siempre en el beneficio de una parte social, de la parte del cliente y nosotros como industria, que al final del día es un negocio. En principio, insisto, entender y conocer al shopper. En segundo, plantear escenarios estratégicos con tu fuerza de ventas. Al final del día, hay productos que pueden ser de alguna forma adquiridos por un medio digital, sin embargo, el punto de venta no está muriendo, al contrario. La gente en México, culturalmente hablando, tenemos la necesidad de tocar, de sentir, de probar que las cosas que estamos comprando de forma tangible, ¿no? Y la mayor inversión que yo siempre propongo es capacitar a tu fuerza de ventas y al personal que está dando la atención al consumidor final, ¿no? Me parece que en esa medida estamos enriqueciendo y nutriendo nuestras plantillas, haciendo un resultado mucho más eficiente y creo que justo como comprador lo que buscas es una experiencia más allá de si es un precio o tener un descuento, ¿no? Me parece que en resumen, hoy sí hay que considerar estrategias que vayan relacionadas a planes de lealtad, planes de incentivos, pero lo importante es entender cuál es el producto o el beneficio que tenemos que ofrecerle al receptor de este mismo beneficio.